Lo cierto es que son muchas las consultas que están llegando, no solo en todo el país, sino también en la ciudad de Rosario, primera en el tope de consultas en la página del ANSES. Estamos con Roberto Zuckerman, él es concejal del Frente para la Victoria de la ciudad de Rosario, que nos va a sacar algunas dudas al respecto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal, Nacho? Buenos días. Bueno, ¿cómo arrancó esto? Sobre todo por el tema de las consultas, sabemos que estuviste en ANSES mucho tiempo, ¿tenés información de lo que está sucediendo? ¿Hay récord de consultas, es así? Sí, sí, como vos lo decías, Rosario es la ciudad con más consultas de todo el país y claramente, digamos, las ciudades con más consultas son Rosario, Córdoba, Capital, es decir, las ciudades más grandes, ¿no? Porque lo que sucede es lo que todos sabemos, que más allá de los que vivimos desde siempre en un determinado lugar, también hay muchas migraciones internas y obviamente que en las migraciones internas las personas se movilizan a los lugares de los centros urbanos más grandes, ¿no? Entonces, también es por eso que hay un déficit importante de viviendas, que bueno, es producto del crecimiento poblacional y de la falta de políticas concretas, digamos, para ampliar lo que tiene que ver con las viviendas, es decir, tanto sea de viviendas sociales como también del acceso al crédito, porque justamente si hay algo que tiene de bueno esto que anunció la presidenta es el subsidio a la tasa, es claro. Decir, lo que hay que ir segmentando es viendo, digamos, el problema de vivienda, cómo se puede atacar. Hay sectores que sabemos que, digamos, tienen muy bajos recursos y que no van a poder acceder al crédito y entonces a eso tiende la vivienda social. Ahora, hay muchísimas personas que trabajan, matrimonios que trabajan, que tienen doble ingreso, digamos, por producto de que cada uno trabaja y sin embargo, aunque tengan buenos ingresos, pueden tener su auto, pueden irse de vacaciones, pagar un alquiler, pero no acceden a la vivienda propia. Y lo interesante es esto, que esto no va a ser para comprar una vivienda ya hecha, sino que además se va a construir, empleo. Va a generar empleo. Y por ese lado, digamos, todo el que tenga terreno ya puede perfectamente ir sacando el turno en la página de ANSES, www.anses.gov.ar. Con B larga, porque hay muchos que piensan que es con B corta, pero es con B larga. Es con B larga puntuar. En la página de ANSES te metes, tenés la información, la documentación que necesitás. Podés sacar el turno, el turno vos lo sacás y después te llaman por teléfono del banco hipotecario que está en calle Santa Fe al 1200 y te van a llamar y te van a citar ahí. Esto, digamos, ya se pudo hacer a partir de que la presidenta lo anunció, ya había gente sacando turnos. Y por otro lado están las personas que no tienen terreno. Las personas que no tienen terreno lo que van a tener que hacer es, bueno, esperar un poco porque y ahí viene a lo mejor uno de los temas donde nosotros ahora nos involucramos, que es en qué terreno se va a poder hacer complejos habitacionales en Rosario. Y bueno, la Nación ofertó alguno de los terrenos nacionales, pero lo que nosotros vimos es que el municipio no avanzó en ofrecer la municipalidad terrenos municipales o la misma provincia terrenos provinciales. Porque, por ejemplo, el Batallón 121, que era nacional, se pasó a la provincia, bueno, ese podría llegar a ser un lugar, como podría también ser otros, ¿no? Y nos parece que es importante ampliar la gama de oferta de terrenos, porque no vaya a ser cosa que por falta de terrenos nos quedemos sin que se hagan viviendas. Dos cuestiones en una. Por un lado, ¿cómo se van a ir otorgando? Porque en algún momento, y esto está también ligado a la segunda cuestión, en una primera etapa son 100.000 créditos que se entregan, porque escuché versiones de 100.000 y de 400.000. Quería que por un lado aclares eso y por otro lado, superada la demanda, como muy probablemente se supere porque es muy buena la iniciativa, ¿qué va a pasar? ¿Si será por sorteo o cómo se van a entregar esos créditos? Claro, están buenas las preguntas. En primer lugar, sí, los créditos son 100.000. Están pensados en 100.000. Eso obviamente que puede variar porque puede depender de los montos y lo que se piensa, digamos, en una familia tipo, por eso se dice, bueno, 100.000 créditos beneficia a 400.000 personas. Por otro lado, sí, en principio hay un cupo porque hay un dinero destinado del gobierno nacional para subsidiar la tasa y en definitiva habrá que ver, digamos, cómo funciona. Se presume que, digamos, en Rosario puede llegar a haber 10.000 viviendas, digamos, 10.000 créditos. Tampoco va a ser la única política. Este es un programa. Quizás el gobierno se entusiasma y dice, vamos por más.
a lo mejor esto se complementa también con viviendas sociales para determinados sectores. Creo que también la banca privada, que hasta ahora no ha hecho nada para dar crédito como la gente, va a poder decir, bueno, si el Estado está haciendo esto, a lo mejor yo para seguir compitiendo puedo bajar un poco la tasa para entrar en el mercado de crédito, porque también puede pasar que alguien diga, bueno, yo no tengo terreno y tampoco quiero esperar a un complejo habitacional. Y si el banco me baja un poco la tasa, compro una propiedad que ya está hecha. Digo, o sea, habrá que ir viendo un poco también el panorama.